Hola a todos mis jóvenes umbríos y umbrías, yo soy Umbra y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Our Life. Bien chicos, vamos a contar de dónde nos quedamos, que fue básicamente que ya hemos terminado el verano y estamos iniciando con la nueva etapa. Así que pues nos hemos enterado de algunas cosas, que a Lizzie ya no le gusta que le digan Lizzie, sino que le gusta que ya le digamos Elizabeth. Nuestra mamá se hizo un cambio de look y pues aparte nos han contado uno que otro dato de Cope. Así que bueno, vamos a ver, vamos a seguir y a ver qué es lo que sigue en todo esto. Empezaste a ser amigos de gente nueva, como Derek Suárez. No vivía en el barrio ni iba a la misma escuela, pero... Lo que pasó fue que su padre y el de Cope iniciaron un negocio prácticamente hace unos meses. O sea, un negocio juntos, iniciaron un negocio los dos. Desde entonces, Derek aparecía en la zona de vez en cuando. Parecía que el señor Suárez estaba feliz de dejar que Derek lo acompañara a su trabajo, si Derek tenía tiempo para ello. Ok. Sin duda, todos y todo lo que te rodeaba había cambiado de manera increíble. Tú también lo hiciste. Sin embargo, con el paso del tiempo fue fácil adaptarse a esta nueva normalidad. Luego, antes de que te dieras cuenta, la escuela terminó y las vacaciones de verano habían llegado nuevamente. Perfecto. Ok, cambió nuestra habitación, ¿eh? Nuestra habitación ha cambiado y se ve bastante, bastante hermosa. Me gusta cómo se ve. Era el primer día de las vacaciones de verano. El sol estaba tan caliente como siempre, pero estabas dentro y luego y lejos de sus fuertes rayos. Para ser más específico, estabas... A ver... Yo estaba como... A ver... Acurrucada en la cama, celebrando tu tiempo libre, durmiendo hasta tarde, o completamente despierta a punto de salir a disfrutar de tu tiempo libre. Yo soy más de quedarme dormida. Soy más de quedarme en la cama. Yo me quedo en mi camita. Así que ahí con su permiso yo me duermo. Hacía calor, pero todavía tenías la manta sobre tu cabeza para protegerte del sol. No querías que se entrometiera en tu mañana de ocio. Desafortunadamente no estabas preparada para una intrusión. Desde debajo de la manta oíste cómo se abría la puerta con un crujido. Va a ser una de nuestras mamás seguro. ¡Ay, es Lizzie! ¡Oh my god! ¡Cambió demasiado, eh! ¿Todavía estás durmiendo? ¡Wow! ¡Levántate! A ver... Decirle que se vaya... Fingir que todavía estoy dormida... Levantarme o empezar a fingir a roncar fuerte... O hasta mañana... voy a fingir... Me voy a fingir que sigo durmiendo... Finjo que sigo durmiendo... Permaneciste envuelta en tus mantas... Sin moverte ni un centímetro... Con los ojos cerrados pacíficamente... Me va a empujar de la cama si no me levanto. Por el impaciente golpeteo de su pie, se nota que no se había ido. Vamos, sé que me escuchaste. Sé que me escuchaste. ¡Levántate ahora! O yo iré hacia ti. Ok. Demasiado para una mañana tranquila. Sí. Mamá me dijo que te dijera que tu pequeño novio está aquí y quiere verte otra vez, como lo hace todos los días. ¿Novio? Habla de Cope, ¿no? Trajo un regalo de feliz verano del señor Holden. Mamá quiere que lo aceptes, le digas gracias o lo que sea. Ah, ok. ¿No te gustó la forma en que ella lo llamó tu pequeño novio? Pero ya sabías que que decirlo no la detendría. Así que baja ya. Ok, ya voy. Ya voy. Que si está aquí, bla, 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 bla. Ok. A ver, pues este. Ya voy, ya me voy a levantar. Elizabeth no dijo nada más y se fue, habiendo hecho lo que había ordenado. Ok. Te levantaste de la cama, estiraste los brazos en alto y bostezaste. Es hora de prepararse. Perfecto. Te sentaste frente al espejo en el rincón más lejano de tu habitación.
A ver. Tu reflejo apenas cabe en el marco, eres muy alta. Tu reflejo recorrió toda la longitud del espejo, eres bastante alta. Tu reflejo encaja completamente con el marco, eres de estatura promedio. Había muchos espacios abiertos en el marco, eres bastante bajita. O tuviste problemas para que su reflejo pareciera en el marco, en el del espejo montado, eres muy bajita. Pues yo la verdad soy alta, soy un poquitito alta. Mido 1.74, así que tan alta no soy. Así que no traspaso el espejo. Tan alta no soy. Así que soy prácticamente alta. Soy bastante alta, eso sí. Pero no sé si 1.74 quedaría en estatura promedio. Nah, yo sí soy alta. Para mi punto de vista, yo soy alta, la verdad. 1.74 para mí ya es bastante alto. Cove solía ser la última persona que era aún más alta, al menos entre los adolescentes de su edad. A ver. ¿Te gusta tu altura? ¿No estabas segura de cómo sentirte al respecto? ¿Estás un poco cohibida por eso? Pues a mí la verdad no me gusta ser tan alta, pero pues bueno, aquí vamos a decir que me gusta ser alta. No sé por qué, pero... O podría ser sincera, porque sí, a mí no me gusta ser alta. Por alguna razón no me gusta ser tan alta, así que... Pues sí, un poquitito cohibida. No podías evitar sentirte incómoda con el cuerpo que tenías. Luego de las dos toques finales de tu atuendo, miraste mientras reflexionabas sobre la situación. Por muy descuidadas que hayan sido, las palabras de Elizabeth despertaron tu curiosidad. Ok. Planeabas ir a ver qué estaba haciendo Cove hoy, así que esto funcionó a tu favor. Fue cuando viste tu reflejo que te diste cuenta de que estabas sonriendo ampliamente. Estabas deseando verlo. Saliste de tu habitación y bajaste las escaleras con tranquilidad. Ok, otro día. Etapa 2, segunda oportunidad. Primero viste a mamá, reclinada en el sofá. Tenía una revista en sus manos y estaba hojeando. Ok. Buenos días, mamá. Ella levantó la vista ante tu saludo. Una sonrisa apareció instantáneamente en su rostro. Thanks. Oh, se cambió el peinado. Buenos días, Umbra. Gracias por bajar. Mamá está en la puerta. Mamá está en la... Bueno, más. O sea, tu madre está en la puerta con Cove. Desafortunadamente no puede quedarse a dormir hoy. ¿Por qué no vas y le agradeces antes de que se vaya? Ok. Asentiste y te dirigiste al frente de la casa. Tal como ella dijo, mamá estaba allí conversando. Ella debe haberte oído porque giró por encima del hombro. Oh, sí se pintó el pelo. Wow, se ve hermosa. Mira quién finalmente lo logró. Buenos días, dormilona. Buenos días, ma. Ma se acercó y sabías que estaba a punto de darte una palmadita en la cabeza. Ella era más alta que el promedio para una mujer adulta, por lo que todavía eras pequeña ante sus ojos a pesar de ser grande para tu edad. A ver, veamos. Dejas que ella lo haga, felizmente la dejaste hacerlo, inclinaste tu cuerpo hacia un lado para esquivarlo, apartaste su mano y te reíste, empujaste su mano hacia atrás y gemiste. Ah, pues no me molesta que lo haga, es mi madre, así que pues ella puede hacer lo que quiera. Miraste permaneciendo pacientemente al margen y cumpliste los deseos de tu madre. Te dio dos pequeños golpecitos en la coronilla. Ok. Ah, eres la última en bajar hoy, ¿lo sabías? Perdón. Ay, Dios. Perdón, mamá. Lo siento. La vida no es para una carrera. Buenos días. Iba a quedarme más tiempo, así que nada. Perdón por la espera. ¿Y qué es muy obvio? Pues
Perdón, lo siento por hacerles esperar. Ah, no necesitas de eso. Lo que importa es que estás aquí ahora. Gracias, mamá. Con una pequeña risa, mamá se hizo a un lado. Ok. Cope era tal como lo recordabas, exactamente como llegaste a conocerlo. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, tan precioso! ¡Ay, tan preciosísimo! ¡Ah! ¡Hola, Cope! ¡Ay, qué bonito! Ok, fotito para este señor, tan precioso este muchacho. ¡Tan preciosísimo! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Me muero, está precioso! Creo que lo dejé bastante tierno, ¿eh? ¡Ay, está bonito! Se inclinó incómodo hacia un lado de la puerta, mientras los mechones más largos de su cabello flotaban ociosamente con la brisa. ¡Ay, qué bonito estás! Sus rasgos están tensos por la vergüenza y se movía de un pie a otro. Estaba sosteniendo lo que debía ser el regalo del que tanto te hablaban. Ok. A primera vista, pensaste que debía ser un ramo de flores. Luego le diste una vista más de cerca, por así decirlo. Y no, en cambio, eran frutas cuidadosamente cortadas. ¡Ay, qué bonito! Tenía mucho sentido que en realidad fueran del padre de Cope. Había que reprimir la risa ante la presentación. No se podría imaginar a mucha gente comprando este tipo de cosas para su disfrute personal. Ese tipo de arreglo se creó para la presentación, probablemente para impresionar a quien inevitablemente iba a recibirlo. Parecía que no importaba cuánto tiempo viviera aquí, el señor Holden seguiría haciendo todo lo posible por ser un buen vecino, y Cope siempre estaría obligado a participar. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, te ves tan precioso! Otra fotito. ¡Te ves hermoso! ¡Te ves precioso! ¡Ay, no me cierres los ojos, Cope! ¡No me cierres los ojitos! Los ojitos no me los cierres, ¿ok? Quédate así, quietecito. Ok, gracias. Ok. Perfecto, ya. Ya. No me cerró ya los ojos, así que podemos continuar. Cope suspiró aliviado al verte. Debió haber estado enfrentando cierta vergüenza para llegar tan lejos, y eso claramente lo estaba esperando. Hola, Umbra. Ay. Entonces rompió el contacto visual y en su lugar miró hacia el suelo. Los latidos de tu corazón se aceleraron al estar cerca de él. Le devolviste la sonrisa con cariño. Él siempre tuvo ese tipo de efecto en ti. No podías evitar pensar desde que ustedes dos eran niños. Oh. Había algo en él que era simplemente especial, de alguna manera extraña e indescriptible. Hey, es bueno verte. Yeah. Oh. Sí, quiero decir, es un placer verte a ti también. No es que sea agradable para ti verme. Ambos se rieron un poco ante sus miradas, aún no se volvieron a encontrar. Ya se perfilaba que iba a ser otro largo verano. La mejor parte fue que ustedes dos tuvieron mucho tiempo para disfrutar de la compañía del otro y saborear lo que tenían juntos. Su incomodidad por la tarea comenzó a volver a aparecer, por lo que Cope acercó el regalo a ti. Estaba dispuesto a ser relevado de ello. Ok. Tus manos rozaron ligeramente las suyas cuando tomaste la base. Se estremeció lo suficiente como para que tú supieras con certeza que se dio cuenta de lo que sucedió. No pudiste evitar sonreír para ti misma. Y dicho esto, se aceptó el regalo. ¡Ay, qué bonito estás! Espero que a ti y a tu familia les guste esto. Es un regalo bastante bueno. Creo que sí, de todos modos. Oh. Él sonrió seriamente. Papá pasó mucho tiempo eligiendo el mejor tamaño y diseño. Había tantas opciones para elegir. Oye, pues te veo más feliz, ¿eh? Gracias, gracias.
Es demasiado lindo. Eres demasiado lindo a veces. Eres demasiado lindo. No estoy tratando de serlo. Ay, para mí sí lo eres. Solo agradece a mi papá por todo esto, ¿vale? Te agradezco a ti también. Está bien. El comportamiento del señor Holden realmente era diferente al de cualquier vecino que hayas tenido. Aunque después de 5 años estabas acostumbrada a sus travesuras y desde entonces ya habías decidido cuál era tu opinión. A ver. Él es agradable, él es gracioso, es bastante raro, no te gusta, él era genial y algo guapo para empezar. No me voy a echar al padre de Cope. Es gracioso. Para mí, el señor Holden es gracioso. Y es agradable también. A veces eso podía ser algo bueno y otras veces era algo malo. Sus pensamientos fueron rápidamente interrumpidos por un grito. Ahí estás. ¿Eh? Compartiste una mirada confusa con Cope, como uno solo. Ambos cruzaron la puerta abierta hacia la calle del vecindario. ¿Hola? ¿Quién habla? No pasó mucho tiempo para localizar la fuente del ruido. Viste a Derek a solo unos metros de la carretera. Él corrió hacia ti. ¿What? Ok. Derek, estabas feliz de verlo, estabas confundida de verlo, te disgustaste al verlo. Pues, mira, no te conozco, no sé quién seas, así que... Bueno, vamos a poner que estábamos felices. Pues dicen que Derek es un buen chico, así que... Derek fue ciertamente un invitado bienvenido en tu vecindario. Fue una agradable sorpresa cuando apareció. ¡Ah, este es Derek! ¡Ah, ok! Bueno... Después de detenerse a un par de pasos, Derek se agachó para recuperar el aliento. ¿Venías corriendo o qué? ¡Vaya, ojazos que tienes tú, eh! Luego levantó la vista con una amplia sonrisa. Hola, Derek. ¿Oh? ¿Tienes una voz linda? Hola, chico y chica. Hola. ¡Ah! ¡Estás más chaparrito de lo que pensé! ¡Estás muy chaparro! Estuve en tu casa, Cope, pero no había nadie allí. Ah, vino a buscar a Cope. Perfecto, vaya. Debería haber pensado que estarías en casa de Umbra. ¿Alguna vez pasas tiempo en tu propia casa o siempre estás ahí? Ok, Derek me recuerda a Shiloh, pero ya un poco más maduro. Derek se rió de su propio chiste. O no se dio cuenta de que eso avergonzaba a Cope. O era la vergüenza de lo que en realidad se reía. Derek se volvió hacia ti. Iba a decir más cuando sus ojos se abrieron y jadeó. ¿Qué es eso? Seguiste su mirada, insegura. Entonces te diste cuenta de lo que quería decir. Todavía tenías en la mano el regalo del señor Holden. ¿Esto? Es como un ramo de flores, pero hecho de frutas. Nice. Lindo. ¿Puedo tomar un poco? Pues no creo que haya problema, así que claro, adelante, prueba un poco. Derek se emocionó más con tus palabras, rebotando sobre las puntas de sus pies. Ok. ¡Increíble! Luego asintió con la cabeza, como para aclararla. Ok. De todos modos, así es. Vine aquí porque necesitaba decir algo grande. ¿Ahora qué pasa? ¿Qué sucede? Hizo una pausa posiblemente para dar efecto. Ok. Hay otro niño aquí en Sunset Pier. ¿Otro? ¿What? Cope quedó tan sorprendido como tú por la noticia. Semejante reacción tenía sentido. Nadie de tu edad se había mudado aquí desde que lo hizo Cope hace 5 años. ¿Estaban con tu familia? Tal vez estaban atravesando el camino. Podría ser. El chico nuevo estaba solo, simplemente caminando. ¿Ah? ¿Hablaste con él? No. Nope. Vine a informarle el avistamiento de inmediato. Ok. ¿Cuántos años tiene Derek? O sea, parece un niño. El niño tenía el pelo verde,
pelo verde, gafas, era bastante pequeño y parecía muy molesto por algo. Espero que no se haya ido. Pelo verde, gafas y pequeño. ¿Estás describiendo a Cobb de niño o qué? Parpadeaste lentamente y miraste a tu vecino que de toda la vida. Ajá. Eso suena mucho a ti, Cobb. Al menos cuando llegaste aquí por primera vez. Ajá. Más o menos lo hace, ¿no? Eso es raro. Sonaba casi cariñoso con una pequeña sonrisa en sus labios. Derek se rió de buen humor. Ok, decidido. Voy a adoptar a Derek como mi hijo y va a ser hermano de Shiloh. Puedo verlo muy bien, ahora que lo dices. Derek se me hace tierno, la verdad. ¿Pero qué dices? Vamos a buscar al doble de Cobb. Todos deberíamos conocerlo. Ok. Lo haré. Ok. Claro, quiero ver quién es esta persona. Por dos. Quiero saber quién es. Derek sonrió, luego señaló la calle de por donde había venido. Ok. La última vez que lo vi, el visitante misterioso iba en esta dirección. Ok. No hacía falta decir nada más. Ustedes tres se marcharon con Derek a la cabeza. Ok, vámonos. Nos vamos a la playa otra vez. Derek os llevó a la playa y, como trío, bajasteis por la orilla hasta el antiguo patio de recreo. Recorriste el camino familiar en un cómodo silencio. Ok, llegamos al parque. Cuando casi estabas allí, viste al niño en cuestión. Sus colores brillantes casi brillaban como un faro bajo los rayos del sol. Ok. Se revolvió levantando la arena mientras caminaba. Era cierto, ciertamente parecía molesto, pero no pensaste que estaba triste como lo habías imaginado originalmente. No, con sus movimientos erráticos y su expresión arrugada parecía enojado. Empezaste a tener dudas sobre esta expedición. Tal vez sería mejor si lo dejaras en paz y dejaras que se arregle solo. No creo. Derek no sintió lo mismo. Saludó salvajemente llamando al chico. ¡Ey, chico! ¡Por aquí! ¡Oh! ¿Ok? ¿Y este niño quién es? El niño se dio la vuelta, con un ceño impresionante grabado más profundamente en su rostro. Tenía los ojos cansados, pero aún irradiaba de él una fuerte energía hostil. ¿Y este niño? ¡Oh! ¡Vaya voz tienes, eh! ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué deseas? Oh, bueno, no te enojes. El tono agudo hizo que Derek se estremeciera. Se puso de pie. ¿Cómo te llamas? Jeremy. ¿Qué hay con eso? No. No, soy Derek. Ella es Umbra y Cobb. Estamos caminando y te vimos. Queríamos saludar. Ok. No hay muchos niños de nuestra edad en el barrio. Ok. A ver, espérate. Si todos tenemos la misma edad, ¿estos dos por qué están tan chaparros? ¿Por qué están tan chaparritos? Sí, entonces ya sabes, es genial ver a alguien más aquí. Curiosamente, Jeremy se enfureció por tu respuesta. Si el vapor pudiera salir de los oídos de una persona, habría sucedido entonces. Me trajeron a un lugar estúpido, por supuesto. Lo sabía. Oh. ¿Qué carácter tiene este niño? ¿Qué? My parents. Oh. Mis padres. Ellos son los que me trajeron. No caminé hasta este pueblo. ¿No puedes resolverlo por tu cuenta? Oh. Right. ¿Qué carácter tiene este niño? Cierto, mi papá también me lleva a Sunset Beer cuando tiene que venir a trabajar y todo eso. No está mal. Eso le valió una mirada fulminante de por parte de Jeremy. Derek hizo una mueca de debajo mirando hacia otro lado. Fue una lucha mantener la amistad con este tal Jeremy. Ok.
quiero decir, probablemente tampoco me gustaría venir aquí para unas verdaderas vacaciones. Eso es un eufemismo. Esto no cuenta como vacaciones, es una pérdida de tiempo, una tarea. Ok. A Cope no le está gustando la actitud de este chico, ¿eh? La familia de mis padres está cerca y teníamos que venir a verlos. Si son la familia de tus padres, ¿eso no los convierte también en tu familia? I guess. Supongo. Eso es una buena razón para venir. ¿Querías ir a otro lugar? No. Ok, vaya carácter tiene este niño. Jeremy se cruzó de brazos con un resoplido. Él se dio la vuelta. Ok. Deberían haber ido solos, ya que les importa mucho, y dejarme en casa, pero no se me permite estar solo. No tiene sentido. No tiene sentido. Son ellos los que no saben hacer nada y yo soy el niño. Ay, Dios. A ver. A este niño sí hay que tratarlo un poquitito con mano dura, así que te quedaste callada, no deberías hablar así de tus padres. Lo siento, debe apestar que te obliguen a hacer algo que no quieres. Simplemente nos saludamos, no tienes que seguir quejándote con nosotros. Cálmate, no tienes que gritar tanto. ¿Quién orinó en tu celler esta mañana? Pues... A ver. A ver. Pues, ¿cómo quieres que te responda, niño? Pues mira, solo venimos a saludarte. No te tienes que estar quejando tanto con nosotros. O sea, echándonos la culpa de todo. O sea, no nos tienes que hacer cómplices de esto. ¡Wow! ¿Por qué hiciste dar conmigo, eh? ¿Pedí eso? No. Quería que vinieras y empezaras a agitarme por las encinas por cosas tontas. No. Ay, le voy a dar unas cachetadas a este niño, ¿eh? Me está cayendo gordo. ¿Ahora te quejarás de que esto no es lo que querías? Demasiado, no es mi trabajo preocuparme. Cope, ya dile algo, por favor, ya cállalo. Te volviste hacia Cope y bajaste la voz. Después de todo, ustedes dos no son tan similares. Nah. Sin embargo, Jeremy debió haber tenido buen oído porque captó el intercambio privado y se burló. Stupid. ¿Oh? Ah, por supuesto que no somos similares. Mis cejas no son estúpidas. ¡Ande! Cope, yo que tú le pegaba, ¿eh? Las mejillas de Cope se sonrojaron ante el insulto. No se podía estar seguro si fue por vergüenza o por enojo. Tal vez ambos. Sí. Vamos. A ver. Mira, niño, si sigues así, ahora sí te voy a dar unas buenas bofetadas. ¿Qué? No, las cejas onduladas de Cope son geniales. ¿Cómo puedes decir eso cuando tú tienes un corte tipo tazón? No las escuches, son realmente los únicos especiales. Bueno, son un poco tontos. Discúlpate con Cope ahora mismo, no puedes tratar a la gente así. Ah, sí, exacto, discúlpate con él. En esta ocasión voy a elegir puro verde. O que se disculpe o lo insultamos también. Bueno, no hay que bajarnos a su nivel, hay que decirle que se disculpe. Cope sonrió débilmente. Ok, lamento que tus cejas sean tan terribles. Ay, Dios. Este niño me cae gordo. Este niño me está cayendo muy, pero muy mal. Acabas de poner los ojos en blanco, cruzaste los brazos sobre tu pecho, sacudiste la cabeza, le diste una palmada a Cope en el hombro, te lanzaste hacia Jeremy. Sonreíste ante todo esto. Pues, pelearnos con un niño no creo que sea una buena idea, así que... Ay, no sé. Mira, no me voy a arrepentir de esto, no me voy a arrepentir. Órale, ven acá, te voy a dar unas buenas bofetadas a ti. Con los puños cerrados diste un rápido paso hacia adelante. Adelante, ya, ven y pégame si tienes tanto valor. Pero solo querías asustarlo, él fue quien empezó las cosas, tú estabas lista para terminarlas.
Ah, pues mira, él empezó las cosas, pero... Ay, sí, él empezó las cosas. Él las empezó. Dale. Había dejado claro que las palabras no funcionarían, dejándote recurrir a la acción. No estaba segura de lo que sucedería, pero no podías dejar que esto siguiera así. Exacto. Ok, ya. Los dos me están deteniendo. Déjenme pegarle. No me detengan ustedes dos. Derek y Cope saltaron para detenerte antes de que lo alcanzaras. Cada uno te agarró del brazo. Aún así, Jeremy instintivamente tropezó hacia atrás y prácticamente se cayó. Oigan, no me detenga, por Dios. Si es todo lo que puedes hacer con lo que estoy diciendo, es simplemente demostrar que tengo razón. Eres estúpida. Hijo de su... ¡Ah! Te molestó que los otros dos estuvieran en tu contra en esto y te interpusiste. Sin embargo, la reacción que pudiste obtener aún valió la pena. Vaya, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? En lugar de ofenderse, Jeremy solo repitió como un loro las palabras de Derek en voz nasal. Bueno, con voz nasal. Wow, what is wrong with you? Ay, Dios. Esto es una tontería. Mira, te hubiera dado una cachita y un jalón de greñas si estos dos no me hubieran detenido, ¿eh? Ya, vete, ya, se fue. Jeremy sacó la lengua y se alejó, tirando más arena por todos lados a medida que avanzaba. Lo viste alejarse, encorvado, hasta que se convirtió en una mota en tu visión. Ok. El silencio reinó a su paso. Ustedes tres interpretaron e intentaron procesar lo que acababa de pasar. No puedo creerlo, qué niño tan malo. Sí, ya sé. Y ustedes que me detienen para evitar que le pegue. Derek no estaba bromeando. Y por el sonido que de esas quejas anteriores, el chico nuevo, Jeremy, iba a estar en la zona al menos durante un tiempo este verano. Rayos. Derek suspiró consternado y se dejó caer al suelo. Tú lo seguiste y Cobb también lo hizo poco después. No había mucho más que hacer. Sucks. Esto apesta. Esperaba que pudiéramos conocer a alguien divertido. Pasar el rato, tal vez. Sí, yo también lo creo. Sacudió la cabeza. Después de un momento, lentamente se volvió hacia ti con una expresión esperanzada. Pero, ¿sabes qué mejoraría realmente el día? ¿Qué? ¿Qué? Él no respondió. En cambio, usó una mano para señalar, justo en el arreglo de frutas que todavía sostenías. Ah, unas frutitas frescas. Lo habías olvidado por completo durante el mini drama que se desarrolló. Te habías acostumbrado al peso, ¿ok? Al mirar a Cobb, notaste que estaba mirando la fruta. Él también debe querer un poco. Sí, vamos a compartir entonces. A ver, ¿necesito salvarlo o por qué no comamos? Pues mira, sería bueno salvar el arreglo, ya que Cobb fue el que nos lo dio. Así que... Mamá, lo voy a salvar. Permiso. Ok. Necesito guardarlo, lo siento. Se hundió, todavía mirando los frutos relucientes, pero no insistió más. Sí, después de todo es un arreglo para la familia Space. Debería ser ellos quienes lo reciban. Ok. Perdón por preguntar. Ah, no te preocupes, Derek, está todo bien. Está bien. El silencio una vez más descendió sobre su grupo. Cobb se volvió hacia el océano con una expresión pacífica en su rostro. Oigan, ¿recuerdan la tierra antes del tiempo? Esa fruta me hace pensar en ello. A todos los dinosaurios les gustaban las hojas que tenían formas de estrella. ¡Óyeme! Esas son desde la película de pie pequeño, no manches. Estrellas de árbol. Sí, masticar hojas parecía delicioso cuando lo hacían. Me encanta esa película. ¡A mí también! Derek no dijo más. Sí, ni sobre dinosaurios ni sobre nada más. Durante los siguientes minutos, ustedes tres observaron cómo las olas rompían en la orilla. ¡Hey, Umbra! ¿Sí?
Ustedes dos se miraron con los ojos casualmente. ¿En serio ibas a golpear a ese tipo? Bueno, se lo merecía. Ajá. Umbra, eso es malo. Pues, ¿qué quieres que haga, Derek? A mí si me provocan, yo no me voy a quedar quieta. Pensé que era genial. ¿Qué? ¡Ambos están locos! Óyeme. ¿Sabías que cuando Derek decía cosas así, no era nada en serio? Le agradaste tú y Cope. Sí. Derek luego se reclinó sobre sus brazos. Contempló el cielo con un suspiro de satisfacción. Entonces, ¿están ambos listos para las vacaciones de verano? Yo sí. Sí. Genial por ti. Ojalá pudiera decir lo mismo. Parece que hay mucho que planificar. Bueno. ¿Y qué te digo? ¿Estás listo? Creo que eso depende. ¿De qué? Antes de que pudieras decir algo más, la atmósfera luminosa se hizo añicos. ¡Hey! ¡Hey, Umbra! ¡Ay, Lizzie! Miraste por encima del hombro para ver a tu hermana. Ella se acercó más y más, sin parecer muy contenta. ¡Lo siento! Te he estado buscando por todas partes. Mamá dijo que Cope y tú os fuisteis con lo del señor Holden, con lo que el señor Holden nos compró. Ella te miró de reojo con los brazos cruzados. Qué bueno que no nos comimos el arreglo. Entonces, ¿dónde está? Lo tengo en las manos, Elizabeth. Está bien y está aquí mismo. Giraste tu cuerpo para mirarla y levantaste el ramo, demostrando que estaba en una sola pieza. Ella inspeccionó el arreglo de frutas con el ceño ligeramente fruncido. Okay. Está bien, se ve bien, pero si lo único que estás haciendo es estar sentada, será mejor que me lo lleve de regreso a casa ahora. No es solo para ti. Perdón. Ella sonrió burlonamente, mirando con picardía a Cope, que estaba sentado a tu lado. Incluso si eres la única persona que cuenta para el repartidor, esto dependía de su padre. O sea, pues de básicamente pues lo mandó su papá. Parece que todo el mundo estaba de humor para burlarse de ti y de Cope hoy. Sí. Mira, tú y Jeremy se llevarían bastante bien, Elizabeth. Las mejillas de Cope se pusieron un par de tonos más rojas, pero no negó la acusación. No pudo. Todos sabían que ustedes dos se daban especial prioridad el uno al otro. Vámonos en marcha, esto no está bien solo porque no habías hecho nada todavía. Ok. Oh, no, creo que se escuchó al chico malo regresar. Será mejor que salgamos de aquí. Sí, vámonos. No quiero estar con Jeremy otra vez. Elizabeth parpadeó, confundida, y miró a su alrededor. ¿What? ¿Qué niño? No veo a nadie. Un niño peleonero. Derek no se molestó en dar explicaciones, simplemente se puso de pie y salió corriendo. ¡Vámonos! Cope saltó también, aprovechando con gusto la oportunidad para salir de la situación. Siguió a Derek, pero te lanzó una mirada por encima del hombro. ¡Óyanme! ¡No me dejen aquí con mi hermana! Te giraste para mirar a Elizabeth. Ella le devolvió la mirada con una ceja levantada. ¡Vámonos! ¡Bye! ¡Adiós, Elizabeth! Sin decir una palabra, tú también te levantaste y corriste playa abajo. Sin impresionarse, Elizabeth puso los ojos en blanco. ¡Adiós! Son tan inmaduros. Sacudió la cabeza mientras caminaba hacia la casa, sin molestarse en seguirlas. Ok. Mientras tanto, ustedes tres regresaron a la costa. Derek apretó el puño y sonrió triunfalmente. Nos escapamos y viviremos para ver otro día. A ver, vamos a movernos, dale. En caso de que Elizabeth decida volver de nuevo después de todo,
o de que ese chico malo todavía esté por aquí. Se rieron juntos, caminando por la playa uno al lado del otro. Y al final creo que no le di el arreglo a Elizabeth, creo que todavía lo tengo en la mano. Definitivamente querías quedarte afuera un poco más. Te habían hablado un poco por escaparte con el regalo dos veces, a pesar de que no habías comido nada, pero también se le pidió a Elizabeth que fuera un poco más paciente en el futuro. Al final, los cuatro dividisteis el ramo y el evento quedó totalmente resuelto. Eso fue hace ya un tiempo. Más tarde esa noche te encontraste sentada cerca de la encimera de la cocina. Tus dedos tambolearon en la superficie mientras esperabas, tu mirada fija en el teléfono. ¿Estamos esperando una llamada de Cobb o qué? Estabas esperando una llamada esta noche. En concreto, de tu prima Leandra. No querías perdértelo accidentalmente. ¿Tenemos una prima? Tu tío, tu tía y Lee vivían a muchas horas de distancia. Sus familias solo se veían unas pocas veces al año para las grandes ocasiones. Ok. Aunque hace un tiempo se habían mudado y estaban más cerca de ti que nunca, ahora salías con regularidad. Como ya no hay clases, estabas segura de que querrán venir muchas veces. Ustedes dos tenían la misma edad y se llevaban bien. Ah, perfecto. Solía tener mucho cariño por Lizzie y Elizabeth también. Pero ahora que tu hermana se había vuelto alérgica a interactuar con su propia familia, tenían que ser solo Lee y tú quienes pasaban mucho tiempo juntas. Ok. A ver. Ella era tu única amiga que era niña. Tu familia te ayudó a acercarse, pero tenías muchas amigas. Era mi única amiga. No eras tan cercana a ninguna otra chica de tu edad. A ver. Pero tenía muchos otros amigos. Resulta que todas no eran niñas. Sí, todos son chicos, básicamente. Entonces el tono estridente anunció una llamada entrante. Saltaste antes de agarrar el auricular y presionándolo contra tu oreja. ¡Lee, finalmente! ¡Hi! ¡Ay, qué bonita! Hola, perdón por la espera, Umbra. Me tomó una eternidad quitarle el teléfono a mi mamá. Está bien. Había estática al final, como si Lee estuviera moviéndose donde quiera que estuviera. Entonces, ¿puedes creer que la escuela realmente terminó? Pensé que nunca lo haría. Ahora no tenemos que hacer nada de esas cosas aburridas y podemos pasar el rato cuando queramos, hablando de salir. Lee, ¿puedes esperar un segundo? Déjame ir a mi habitación. Ok. Oh, ya. Oh, claro. Te levantaste de tu asiento en el mostrador. Afortunadamente el teléfono era inalámbrico, por lo que no tenías que preocuparte de que ningún cable te atara. Tus madres tenían la regla de no mover el teléfono al menos que hubiera una llamada en curso, razón por la cual te sentaste junto al soporte esperando que Lee llamara. A ver. Tus mamás podrían ser realmente injustas, pensaste que eso tenía sentido, no te gustó, pero tenía que ser así. Bueno, chicos, vamos a dejar el capítulo hasta aquí. Me extendí bastante, es que la historia está bastante buena y no me quiero detener. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado mucho el episodio del día de hoy. Si es así, no olviden darle like, suscribirse y agregar la lista favorita si les ha gustado el video. Les mando un gran abrazo y un gran beso. Hasta sus casas y nos vemos hasta la próxima, mis jóvenes umbríos y umbrías. ¡Bye!